Se había entonces hecho una intervención con una primera capa de pavimento sobre la vía y la semana anterior empezaron entonces actividades para continuar echando las capas finales y, digámoslo así, las capas ya finas de pavimento para darle una mayor estabilización a esa vía. Hoy nos encontramos pavimentando desde la abscisa 2 más 300 y llegaremos hasta la abscisa 1 más 400 de la vía Granada-San Carlos. Esta pavimentación se hace con los últimos recursos del presupuesto inicial que teníamos en el contrato y quedamos a la espera de la adición del contrato para continuar con los trabajos hacia adelante. Valga aclarar que los trabajos hacia adelante ya cuentan con todos los trabajos de explanación, de obras de drenaje, empradizaciones, perfilación de la subrasante, actividades que permiten que en el caso en que haya una adición, el pavimento sea extendido prontamente. También debo aclarar que gran parte del presupuesto inicialmente asignado a este contrato tuvo que ser asignado a la atención de la ola invernal que sufrió especialmente estos dos municipios de Granada y San Carlos durante el primer trimestre del año 2011.